It is hard now to remember what life was like back then. I believed them when they told me that I was alone in the world and that this place and time were invincible. Before that day in September, in April, in December, in May, in November, when this city's veins opened and we lived 100 years of history in one afternoon, the world has changed and we have changed with it. The stories we were told about ourselves and our place in the world no longer seem to make sense, and they have left us to walk these streets as strangers. And so we walk, and we listen to other voices in other places. Everywhere today, every aspect of our lives is being violently reorganized. Everywhere there is war. A war without a battlefield. A war without an enemy. A war that is everywhere. 1,000 civil wars. A war without end. The Fourth World War. On the one side is a system of terrifying violence. And on the other side are all of us. All of us who will stop this war. This is not a tour, and we are not tour guides. This is a trip into our own history. Our purpose is not to share with you 500 years of struggle. It's impossible in the time we have. It is to open up a window. I didn't know my neighbors until we met in the street. The friendship was dangerous in Argentina. To survive, we learned to walk past the violence around us without seeing, without becoming witnesses. The police stations were in the city center, and at night we had to tell ourselves the screams were something else. I didn't know my neighbors until we met on the 19th and the 20th, until we decided to stop being afraid. Ministro del Interior decía: primero vamos a matar a los activistas, a los guerrilleros, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familias. Es decir, no vamos a dejar ni el recuerdo de la gente que quiso cambiar algo acá. Bueno, y lo que trataron de hacer, ¿no? Que hay que entender que el terror de la dictadura no termina con los juicios a los militares de Alfonsín. Hay toda una generación que quedó absolutamente aterrorizada. Yo me acuerdo, porque era muy joven en esa época, la sensación de que por repartir 4 panfletos y luchar por 2 demandas te podían torturar 6 años seguidos. Es decir, que el terror fue la forma predominante y fundamental de dominio político del neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina no funciona sino por una vía de producción de consenso muy específica, que es el miedo, es el terror.
rompió algo, se rompió una ilusión de que por la vía del neoliberalismo, por esa vía de la globalización íbamos a tener la felicidad, se rompió la idea de que eso era la democracia. Pero fundamentalmente lo que rompió el 19 fue el último elemento del terrorismo de Estado. Es que los que dominan logran difundir a toda la población que su forma de vivir la vida es la única forma. Entonces hay como un tiempo único, homogéneo y lineal, donde todo lo que está por venir es igual a lo que está pasando y a lo que ya pasó. Y no se puede esperar ninguna novedad, no hay ningún tipo de rupturas en el tiempo. Sin embargo, a veces hay rupturas tremendas, estalla la temporalidad dominante y no hay más rutinas, no hay más previsibilidad y pasan cosas que nadie entiende. For 500 years, the power has tried to erase and deny our existence. For 500 years, they have stolen our land. For 500 years, they have tried to bury our dead in the ground, to bury our culture behind the pane of glass. But in these mountains walk the dead, our dead. Nuestros abuelos, que ellos nos enseñaron a trabajar. Y seguimos con nuestras mismas costumbres, pues, como sembramos pues la semilla de maíz y de frijol. La madre tierra es la que nos ha de comer, la que un día nos va a cubrir también. Y y es donde sacamos el sostén para nuestros hijos, para nuestras familias. Y entonces tenemos que defenderla como de lugar.